días, señor Armando. ¿Cómo está, Solito? Pues aquí estamos de nuevo para preguntarle cómo vio el proceso del Rally 2017. Bueno, primero que nada, felicidades a todos los que participaron. Me parece que ha sido una iniciativa muy buena, maravillosa, en el sentido de dar a conocer, insisto, el secreto mejor guardado del país, que es Colima, que se pudo recorrer prácticamente todo el estado, que se hizo con la seguridad que necesita. Demostramos que tenemos la capacidad, ¿no?, como estado, como participantes, como ustedes como organizadores o los organizadores, que se puede hacer, ¿no?, y que enriquece, ¿no? Fue muy interesante la participación de la ciudadanía, en el, por ejemplo, de los carros antiguos, ¿no?, el lanzamiento también social con respecto a los niños que participaron, adoptando a un piloto. Eso es mágico, me parece muy loable. La carrera sana, la expectativa de los pilotos me parece que la superamos, en el sentido de que se sintieron bienvenidos, se sintieron con un calor humano que se demostró en Colima. La meta aquí en Manzanillo, también con mucha algarabía, ¿no?, muy contentos, arriba de sus carros, tomándose la fotografía del ganador. Un reconocimiento y un cierre de varias carreras, ¿no?, de una carrera que cerró varios ciclos, no me la sé de memoria, pero sé que fueron varias en un cierre importante. Coincidentemente, pues también con el torneo de pesca, ¿no?, que también cerró su premiación con algunos altos y bajos, pero sin embargo muy participativo, con buena pesca. Ya los asuntos que están que resolver, pues eso lo hará el club, o lo está haciendo el club. Sin embargo, aquí en la Marina vimos algo muy interesante, que fue la participación y la buena pesca. Buenos peces, demostramos que sigue siendo la capital del pez de oro. Luego el torneo de golf, pues muy agradable, ¿no?, la participación también de restauranteros que estuvieron apoyándonos, participando. Un par de pilotos que también estuvieron en el torneo. La gente contenta, los premios bien, nadie se llevó el hole in one, sin embargo muy contentos. Hubiéramos esperado más participantes, sin embargo sabemos que esto va en camino a crecer, así que muy contentos de ver sobre todo la difusión que se ha hecho del destino, de Manzanillo, de Colima, de una actividad interesante, y también que esto puede generar más habitaciones a futuro, más ocupación, un turista más, que gaste más, un poquito, que venga y que invierta en nuestro estado, en nuestro municipio, que siga creciendo más salido, que siga teniendo más demanda. Así es. Entonces, ahora, ¿cómo ves cómo el próximo año, si realizamos el rally, estarías dispuesta a integrarte nuevamente a la fiesta? Las Hadas está interesado en participar, por supuesto, claro que sí. Las Hadas Bailarinas tienen el compromiso de sumarse a la promoción del destino, porque esencialmente hay que promoverlo, ¿no? Y sí creo fielmente en que juntos es más fácil. Exacto. ¿Y entonces, cuáles son las miras de Las Hadas en relación al deporte? Afortunadamente nosotros tenemos varias alternativas deportivas, ¿no?, hablando de pesca, hablando de poder manejar kayaks, hablando de el campo de golf, que es otro deporte interesante que puede tener algunas variantes, hablando de las canchas de fútbol que tenemos inclusive para los equipos de fútbol que en ocasiones vienen a entrenar, sigue siendo deporte, así que pues deportivamente hablando tenemos varias posibilidades, tenemos las canchas de tenis en las que sí esperamos tener torneos de tenis también, que lo que estamos implementando se llama el pickleball es algo como el tenis pero para gente adulta, en la que se divide la cancha de tenis en dos, con pelotas más ligeras, con raquetas más grandes, para que la gente de, digamos, los adultos de 50, 60 años para arriba. Pues, ¿algo más que quieras comentar en la entrevista? No, gracias por la invitación, la participación, felicidades por el entusiasmo, felicidades por un torneo blanco, ¿no?, un torneo que amerita mantenerlo, y que no sea la última vez, sino que dure mucho más. Pues muchas gracias, señor Armando. Seguimos trabajando juntos en la proyección del destino. Esta es su casa.
Gracias. Al contrario.